Buenos días, amables televidentes. Los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Nos acompaña en el estudio el doctor Norberto Tascón, panelista frecuente de nuestro programa y quien estará conversando con ustedes y con nosotros en esta hora. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto, igualmente a Cristian y a toda nuestra amable audiencia informativa Nuestra Gente. Nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor Norberto Tascón. Buenos días al doctor José Alberto Tejada, nuestro director general. Y buenos días a ustedes que están ahí en sus casas después de este amanecer lluvioso en la capital del departamento del Valle. No olvides seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co, www.canal2.co, usted nos puede ver. Y, por favor, estén atentos a la programación del Canal 2, que está por dos operadores, cable operador, en Cali, y el cable operador, el de Global TV. Usted nos puede ver en repetición a las 12 del mediodía y después de las 10:30 de la noche. El Canal de Nuestra Gente. Muy bien, estamos esperando que llegue al estudio Wilson Reyes, delegado de la Oficina de Consejería de Paz de la Gobernación del Departamento del Valle, quien nos ha hecho saber que un trancón de los escasísimos que hay en la ciudad de Cali lo tiene varado para llegar a nuestros estudios. Mientras tanto, comenzamos a hablar del tema de lo que el estado del proceso de negociación con las FARC y el gobierno para alcanzar un primer acuerdo que firme el cese del conflicto interno, lo que llamamos comúnmente como el proceso de paz. Sabemos que ambas partes han confirmado que a partir del 18 de abril del presente año se reanudarán las negociaciones en La Habana. En los últimos días ha habido mucha bulla, mucho ruido en torno al proceso de paz. Primero, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana han manifestado abiertamente su rechazo y de forma muy airada a la manera como el gobierno de Juan Manuel Santos está manejando el proceso de negociación con las FARC, así como de la misma manera los estudiantes en la Universidad del Norte, la Universidad del Atlántico en Barranquilla, en los días de ayer, antier y ayer, han estado en videoconferencias con los delegados de las FARC desde La Habana y han tenido la oportunidad de conversar con ellos y hacerles preguntas directas a Santrich, a Iván Márquez y a otros más sobre lo que se puede o no esperar de este proceso de negociación. Lo rescatable de allí es que Santrich ha dicho que las FARC siguen siendo optimistas y que creen que esta vez sí van a lograr una negociación con el gobierno de Colombia. Los estudiantes han asumido posición, por lo menos los estudiantes en el norte del país, y al mismo tiempo el movimiento Marcha Patriótica y algunos otros movimientos sociales y políticos del país han anunciado que para el próximo 9 de abril, es decir, para la próxima semana, se convoca una gran marcha nacional de apoyo al proceso de negociación entre el gobierno y las FARC y para defender este proceso de lo que llaman ellos los enemigos abiertos y soterrados de la paz en Colombia. Doctor Norberto Tascón, denos sus primeras impresiones sobre el estado del arte de este proceso de negociación. Bueno, a mí me parece que el tema de las negociaciones que se vienen realizando en La Habana, Cuba, respecto al proceso de paz, de alcanzar la paz anhelada en Colombia, definitivamente pareciese que no tiene marcha atrás. Y en este relato que usted ha hecho, José Alberto, que si bien es cierto, se convoca desde hace mucho rato, porque es que este proceso ha venido manejándose, a diferencia, fíjese usted, de cómo se manejó el anterior proceso de paz en el Caguán, que fue más un show y fue más un proceso mediático. Hoy nosotros estamos viendo que el gobierno ha sido totalmente discreto en el manejo de las condiciones de este proceso de paz, hasta el punto que la primera condición para que no hubiese interferencia de los medios de comunicación y de personas cercanas a las partes fue trasladarlo o sacarlo de Colombia y llevarlo a un país donde pudiesen perfectamente confluir las fuerzas revolucionarias de este país, FARC,
y el gobierno nacional, y pues precisamente Cuba fue el sitio escogido. Allí se ha hecho un acercamiento bajo primeros propósitos. Hubo, para hacer pedagogía, una primera etapa en la que se fueron definiendo cuáles serían los temas centrales de la discusión de esa mesa, y entre ellos pues afloraron el principal con el que la FARC ha luchado y ha convertido en eslogan de lucha a través de esos 60 años de historia, que era la redistribución de la tierra, que hubiese una verdadera reforma agraria en el país, en razón a que muchas de las tierras de Colombia están en manos de algunas personas, y especialmente de personas que ni siquiera hacen producir la tierra y habían convertido eso en unos verdaderos minifundios. Pero también mucha tierra del país está sin utilizar, cuando en los centros poblados, por decir alguna cosa, o las regiones aptas para los cultivos, habían terminado convirtiéndose sencillamente en grandes potentados, y especialmente grupos económicos y personas adineradas que en el país se habían apropiado esa tierra. Complementado esto con el fenómeno del narcotráfico, que arreció contra ello y lógicamente logró que mucha de la tierra productiva del país quedara en manos de ellos como consecuencia de la gran cantidad de dinero que entra al país atenuada por el narcotráfico. Ese punto creíamos que era difícil de pasar por las posiciones radicales de las FARC. Sin embargo, hoy vemos cómo ya ese punto fue evacuado en su primera etapa, y vino un segundo punto que creíamos, o mejor, de los cinco puntos, el segundo, y creíamos que de ahí en adelante las cosas iban a ser muy fáciles. Resulta que el segundo punto, que era la participación política de estos grupos ilegales en la vida democrática del país, pues ha generado también grandes enfrentamientos, hasta el punto que el proceso como tal, por las diferencias entre el expresidente Uribe y el presidente Santos, que permanentemente trina a través de las redes, casi que metiéndole torpedos al proceso y convirtiéndolo en algo que puede ser perjudicial para el país, en el entendido de que el expresidente Uribe, cada que existe un momento difícil de las negociaciones, o no tal vez de las negociaciones, porque al fin y al cabo están por fuera del país, sino que al interior del país hay cualquier escaramuza de conflicto, entonces él sale simplemente a cuestionar y a pedir que ese proceso se aborte para que siga el proceso de la guerra, que es lo que a él le dio pues la elección por dos periodos consecutivos, y sobre todo pues que desangró al país de tal manera, sin dejar de medio que el conflicto en Colombia no es solamente de las guerrillas, sino que también al margen de ellas nacieron los paramilitares, nacieron los narcotraficantes y nacieron todas estas bandas criminales que fueron apoderándose poco a poco de espacios de la sociedad, que eso sería la continuidad de este proceso de la paz como posconflicto. Pero hoy estamos viendo que una gran dificultad radica básicamente en que no hemos podido todavía acercar cómo va a ser esa participación de la guerrilla en el Congreso. En el estado en el que están las negociaciones hoy, pareciera que hay tres puntos que han como frenado la dinámica del proceso. El primero, cuando las FARC han puesto sobre la mesa el tema de las zonas de reserva campesina. Esto, por un lado, a la mesa de negociadores del gobierno la ha puesto un poquito a la defensiva, porque de hecho Humberto de la Calle ha dicho que el gobierno no aceptará esta pretensión, pero al mismo tiempo ha generado mucho comentario, mucho ruido de muchos sectores de la opinión pública colombiana, porque se ve como la pretensión de las FARC de crear múltiples caguanes en el país, punto uno. Punto dos, las FARC han dicho también expresamente que no aceptan pena de prisión, que el proceso de negociación no puede llegar a terminar en que a Santrich, a Iván Márquez, a Timochenko les asignen 5, 10 u 8 años de pena de prisión,
porque ellos consideran que así no puede terminarse el conflicto. Esto nos obliga a pensar en lo que se llamaría una justicia alternativa o unos procesos de justicia transicional, que no está claro si el país está preparado para recibirlo. Y tercero, han dicho las FARC que es imperativo que cesen las fumigaciones y toda la política antidrogas que supone quemar cultivos en zonas cocaleras, que ellos creen que hay que trabajar, de hecho, en las zonas de reserva campesina y en otras zonas, con la erradicación manual de los cultivos ilícitos. Pues son preocupaciones, José Alberto, que no se pueden dejar de lado. Indudablemente el presidente de la Junta Negociadora, que es Humberto de la Calle, ha dicho, como usted lo ha manifestado, que el gobierno no va a aceptar republiquetas en medio de Colombia, que era lo que se le dio tal vez como figura a esto de las zonas agrarias que pide la FARC se forme. Pero también se ha dicho que hay que entrarle a esos grandes latifundios que tiene el país en manos de mucha gente, y es lo que tiene con escoriasis a muchas de las personas adineradas de este país y, por decir, terratenientes de este país. Porque es que, José Alberto y Cristian, no se puede pretender hacer una reforma agraria en los llanos orientales donde la tierra es baldía. La reforma agraria hay que hacerla donde se apoderaron de la tierra los grandes terratenientes, donde se apoderaron de grandes extensiones de tierra y sacaron al campesino casi que a la fuerza de ello. En otras palabras, tierras productivas. Tierras productivas, obviamente, sin dejar de desconocer que en este momento, fíjese usted la contradicción tan complicada. Por ejemplo, los grandes propietarios de los ingenios del Valle del Cauca hoy están migrando hacia los llanos orientales y son dueños de muchas extensiones de tierra que las están comenzando a diversificar, pero básicamente con el cultivo que ellos saben manejar, que es efectivamente la caña. Pero también todo está orientado a un despropósito diferente. Entonces, cuando la guerrilla habla de que hay que hacer una especie de reforma agraria, y esa reforma agraria tiene que darle de nuevo al campesino colombiano la oportunidad de tener la tierra, porque es que no nos pueden decir que al campesino lo sacaron a la brava de la tierra, por el conflicto, lógicamente, el enfrentamiento del ejército con la guerrilla o el enfrentamiento de los paramilitares con la guerrilla, etcétera, de cualquier manera, pero finalmente el sándwich fue el campesino colombiano, el que quedó en él, y ese trata como de salir adelante y trata de apoyar a alguien que lo defiende, porque es que quien debería defender al campesino es el Estado. No es formarse fuerzas al margen de la ley, es el Estado quien tiene que darle la oportunidad al campesino de que no se vaya de su tierra. Y para que no se vaya de su tierra, fíjese lo que acaba de pasar con los cafeteros. Ellos dicen, nosotros queremos seguir produciendo café, no nos queremos ir de la tierra. Pero por favor, ayúdenos, gobierno, subsídenos hoy que estamos mal, subsídenos hoy que la carga de café no alcanza siquiera para pagar los gastos mínimos del funcionamiento de estas pequeñas propiedades. Pero amén de eso, yo comparto, el Estado no se puede quedar inhóspito ni puede quedar expósito ante las exigencias de unos grupos que no le pueden poner condiciones constitucionales de territorialidad. No, esto es un acuerdo en el que ellos tienen que ir cediendo. Pero fíjese que ese punto de la distribución de la tierra me parece que ha quedado saldado, porque ya el gobierno, dentro de los compromisos que se habían dado en esos diálogos subterráneos, llamémoslos de alguna manera, estaba exactamente eso, que se metiera al Congreso de la República un proyecto de ley que tocara el tema. Y efectivamente el gobierno, y tengo que decirlo con mucho orgullo, el Partido Liberal presenta dentro de su esquema de propuestas a la comunidad para la elección a la presidencia ese proyecto de ley, que es la de la restitución de la tierra y el proyecto de víctimas del conflicto, que es algo que enmarca dentro del proceso que hoy se está discutiendo y que ha dejado camino precisamente para que transiten las dos fuerzas, el gobierno y los armados, de tal manera que finalmente el pueblo colombiano vea la esperanza allí de que el conflicto, por lo menos en el campo,
va a terminar. Doctor Tascón y señor director José Alberto Tejada, en ese orden de idea uno se pone a pensar, el 19 de noviembre del 2012 a 21 de marzo del año 2013, es un buen tiempo en el cual se han establecido algunos parámetros para los diálogos de paz. Don Iván Márquez, ojo y le digo don Iván Márquez, ha establecido y ha dicho en las últimas horas, viendo la pelea que hay a través de los Twitter entre Pastrana, entre el doctor Santos, entre el doctor Uribe, dice, no debe acelerar el gobierno colombiano los diálogos de paz, porque acelerando los diálogos de paz es peor que una guerra. Y fíjense, cómo connota y uno analiza, digamos, y ahí entro a dar como un concepto periodístico, cómo da a entrever Iván Márquez el tema de los malos aceleramientos de los diálogos de paz en una cuestión que está ocurriendo como especie de armonía entre la comisión del gobierno colombiano y la comisión del grupo alzado en armas llamado la FARC, en este sentido, para mirar el tema relacionado con la distribución de tierra, con el tema de la reforma agraria, que para mí se me antoja decir, doctor Tascón, de que no es una verdadera, no es una reforma agraria, sino una nueva reforma agraria que debe establecer los parámetros entre el gobierno y los grupos alzados en armas. Pero fíjate que reforma agraria se ha intentado desde la época de López Pumarejo y no se había podido llegar. No se ha podido establecer, ¿no? López Miquelsen, El mismo Pastrana. Bueno, todo esto se ha pretendido hacer y la verdad es que en Colombia no ha habido una reforma agraria, no se ha podido hacer ni por la norma y menos en los diálogos que se han dado. Pero lo que no podemos desconocer hoy es que lo primero que tiene que haber en dos personas que estamos en dificultades y que queremos llegar a un punto de entendimiento es voluntad para sentarse en una mesa y poner en la mesa los problemas y tratarlos de solucionar. Yo cojo el ejemplo más elemental, cuando uno tiene problemas de pareja, pues lo elemental es eso, tener voluntad de sentarse a poner el problema sobre la mesa y encontrarle salidas. Y yo creo que eso es lo que pasó en este momento. Además, ya 60 años de conflicto, José Alberto, creo que son suficientes para establecer que la guerrilla no llegará al poder por esa vía. Colombia no es un país proclive al derrumbamiento de las democracias. Colombia no es un país que se permite este tipo de cosas. Y miren ustedes, a excepción del tema de Rojas Pinilla, que no es un tema de guerrillas, no ha habido otro derrocamiento del poder. A propósito de eso que usted dice, y siguiendo atentamente el tema de la videoconferencia de los estudiantes de la Costa Caribe con la Comisión Guerrillera de Negociación de la Guerrilla en La Habana, a mí se me ocurre pensar que es la hora de que los estudiantes, la famosa MANE, la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, tome temas tan sensibles como este a nivel de país, para que generen presión política a ambas partes y también a la sociedad en su conjunto. Es decir, para que ellos lideren de una manera propositiva el que los colombianos y colombianas de a pie nos metamos en este debate y asumamos posición, porque es que hasta ahora si uno va y hace una serie de preguntas a la gente casi que le dice a uno, no, pues eso es un problema del gobierno y de la guerrilla. Y se aíslan de eso. La tendencia natural del ciudadano corriente es, eso como que es un problema allá de ellos. No, es un problema de todos nosotros, porque al final de cuentas las consecuencias las vivimos, somos los colombianos todos los días, o bien en el negocio, o en el trabajo, o en la finca, o en la vía pública, etcétera. Entonces, quizás, si los estudiantes comenzaran a hacer una agenda propositiva, no con bombas molotov ni con papas explosivas, sino así, con convocatorias innovadoras, podrían llamar fuertemente la atención del colombiano para que nos metamos a este tema. ¿Sabe qué, doctor José Alberto? Me llama la atención algo. Hoy, a las 9 de la mañana, en el Cabildo, en el Consejo de Santiago de Cali, precisamente los estudiantes de la Universidad del Valle están convocando a una rueda de prensa para hablar, para tocar el tema con todos los 21 concejales, el tema del problema del transporte masivo en Cali. Y a mí me gusta
que los estudiantes entre 18, 25, 27 años, que es la juventud prácticamente del Valle del Cauca, se comprometan con un problema de ciudad y especialmente aquí en Cali, y estén allí y estén convocando. Yo creo y laburo éxitos porque ahí están dándole a conocer a la ciudadanía entera realmente la situación que está pasando con el tema del mío en Cali. Y así como está pasando en la costa caribe colombiana con la Universidad del Atlántico, también es interesante que los jóvenes participen activamente en esto, en ver el futuro diálogo de paz, los resultados propositivos que hay entre el gobierno colombiano y la gente de la guerrilla o del grupo alzado en armas como es la FARC. Yo sí lo veo con buenos ojos que los jóvenes, que es el futuro inmediato de nuestro país, de nuestros dirigentes, se comprometan primero con problemas de ciudad como aquí en Cali y segundo con los problemas que está pasando con el futuro inmediato de nuestro país. Pero antes de que usted manifieste su punto de vista, doctor Tascón, permítanos, vamos a escuchar la opinión de una dirigente gremial, una dirigente más que gremial, institucional, la directora regional del SENA, frente al problema de la negociación entre gobierno y guerrilla. Bueno, yo creo que es un tema de alto nivel, digamos, del gobierno nacional que viene trabajando en las mesas de concertación. Yo creo que los acuerdos son muy importantes, sobre todo donde se pueda dar juego a los diferentes sectores y puedan concertar en temas muy concretos que afecten el país y que nos garanticen la paz. Esto no es un proceso nuevo, se han hecho procesos anteriores donde fuerzas armadas, digamos, en términos de subversión, se incorporaron a la vida civil y han logrado tener representación en los diferentes niveles de poder. Hemos tenido gobernadores, hemos tenido congresistas. Yo creo que es un llamado importante a la guerrilla, que definitivamente las armas no han llevado a tener el poder, y hay unos medios democráticos para hacerlo. Entonces, los puntos de acuerdo son fundamentales, donde no solamente se tengan en cuenta los puntos del sector guerrillero, digámoslo así, sino también de la sociedad civil, porque hay que balancear las cargas y hay que llegar a acuerdos comunes de todos los actores del país. El SENA es una herramienta que tiene el Estado colombiano para hacer esa redistribución de los beneficios del desarrollo. Esa es la importancia del SENA, o sea, generar capacidades en los colombianos para el tema de productividad y laboral del país, por un lado, pero por el otro, hacer más inclusión social. Y por eso el SENA es uno de los instrumentos que tiene el gobierno nacional para todo en estos procesos de desmovilización de combatientes, poderlos incluir al ritmo de la sociedad civil. Ahí tenemos pues la directora regional del SENA Valle haciendo planteamientos muy concretos con respecto a lo que significa el proceso de negociación y lo que se puede esperar de entidades como el SENA. Doctor Tascón. Perdón, doctor. Doctor Tejada, ¿sabes que la doctora Esperanza Adriana Ramos dice de que el SENA a nivel nacional tiene unos programas básicos para los desmovilizados y lo está implementando? Precisamente aquí en el Valle va a haber un centro específico donde... hago la claridad. En Siloé, en Cali, aquí en la capital del Valle, va a haber un centro importante para esos desmovilizados y también para gente para capacitar de parte del SENA. Entonces, es un establecimiento que ha encontrado el gobierno nacional para establecer unos parámetros. Va a haber en Bogotá, va a haber en Barranquilla, va a haber en Medellín, precisamente para el tema de los desmovilizados, y que el SENA juega un papel preponderante en el tema de la educación para ese tema de los desmovilizados de los grupos alzados en armas. Con esa apreciación, Cristian, me hace usted acordar, estaba en la Asamblea del Valle del Cauca y en una ocasión nos reunimos con la alta militancia, por decirlo, altos militares del Valle del Cauca, y analizábamos el tema del conflicto armado, y ellos me decían, los tenientes, los que están en el monte, los que van a atropellar, no el general que está acá arriba, sino el que se mete al monte, el teniente, el coronel, el capitán, el soldado, el subteniente, bueno, los oficiales de menor rango, me decían, nosotros tenemos la capacidad para combatir la guerrilla, pero el gran problema es que el Estado no construyó políticas sociales para que detrás de nosotros
se fueran ellos construyendo el país, construyendo la zona donde el campesino finalmente no se devolviera y donde se le garantizara no solamente la seguridad, sino que se le garantizara la oportunidad de tener desarrollo. Y fíjese que era una apreciación que hacían ellos de la vivencia del conflicto. Y esa es la verdadera razón del por qué no se ha acabado la guerra. No es porque no nos hayamos reunido más o menos. No, es porque no hay política integral que logre amainar el posconflicto. Eso que usted está planteando, dice la directora del SENA, es una de las herramientas que tiene que colocar el Estado a disposición de los que deciden salirse del monte, porque a ellos hay que resocializarlos, así como el drogadicto. El drogadicto, cuando está metido en ello, sabe cuál es su punto de arranque, pero no el punto de llegada, porque finalmente quedan abandonados en la calle. El guerrillero no puede quedar tirado en la ciudad haciendo nada, porque lo que aprendió exactamente desde 12 años o 15 años en adelante fue a disparar, fue a enfrentarse contra la ley, fue a enfrentarse contra el Estado de Derecho. Y si a ese miliciano o a esa persona no se le coloca en condiciones de resocializarse, de buscarle oportunidades, sencillamente yo creo que cualquier proceso de paz fracasa. Y fíjese usted, en la guerra de Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, el posconflicto arrancó precisamente por la restitución de las personas que fueron involucradas en ello. Desde los ejércitos que participaron en la guerra hasta la reconstrucción de las ciudades de Europa que fueron arrasadas casi que literalmente por el tema de la guerra. En Colombia podemos hablar también de eso. Y allí es donde está la segunda parte de las negociaciones en La Habana. No es solamente decir, sí, siéntense, pero sienten en posición de indefección como lo pide el expresidente Uribe. No, es que uno no puede sentar al enemigo si no lo tiene derrotado en condiciones de indefección, y van a hacer solicitudes y van a hacer pedidos. Claro. ¿Qué están diciendo ahora? Que ellos quieren participar de la democracia, pero se presentan las otras situaciones. Ah, es que ustedes participaron en muertes de lesa humanidad, o en delitos de lesa humanidad, perdón. Claro, es que en un conflicto de estos tendrán que pasar esas fronteras, José Alberto, y ese filo de la navaja será tan delgado que usted no sabe en qué momento ellos están pisando los delitos de lesa humanidad y cuándo no, porque al fin y al cabo en un proceso de esos lo que interesa es generar en el Estado debilidad, generar en la opinión, en la sociedad debilidad para aprovecharse de eso, y por eso hay carros bombas, por eso hay atentados contra la policía que involucran a la sociedad civil, etcétera. Y esa es la gran decisión a la que tenemos que afrontar los colombianos. Claro, ya eso es un proceso que quedó atrás. Yo le aseguro que decir que a estos tipos hay que colgarlos en la primera palma del parque de Caicedo para que haya escarmienta, eso no produce nada, porque al fin y al cabo lo que quedó atrás sí es una ola de muertos en el que muchos de nuestros familiares quedaron allí metidos. ¿A quién? Los problemas que tiene Colombia no lo han afectado, el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, todo esto. Pero mire usted, doctor Tascón, que uno lo que, como colombiano, lo que resiente es por qué en esas agendas de negociación grupos que se han denominado o autoproclamado como defensores de la libertad de los ciudadanos y del derecho a la inclusión de los ciudadanos no ponen como un tema crucial de negociación una estrategia que combine legislación propiamente dicha con medidas políticas específicas para combatir la corrupción de las altas esferas del gobierno y de las altas esferas del Congreso y de las altas esferas de las asambleas departamentales, consejos municipales, alcaldías y gobernaciones, porque es que sí, una bomba causa muchos estragos, pero nos asusta y nos mortifica porque se ve la sangre volar, pero y la plata que se roban y que dejan ir por malos manejos o por simple imprevisión, funcionarios a quienes se han elegido o se han nombrado para que cuiden los dineros del Estado colombiano, que son los dineros de los colombianos, a esa gente nada le pasa nada, y no solo no le pasa nada, sino que siguen siendo y posando como los señorones y las señoronas de este país político. Ahí tendríamos que hacer un gran debate de negociación en este proceso de paz.
Pues doctor José Alberto, usted metió el dedo en la llaga y revolvió. A mí me parece que esa sí es la verdadera esencia de los conflictos en Colombia, la corruptela. Es que eso es lo que ha llevado al país la descomposición en que estamos. Y fíjese que cuando estamos hablando de participación de los grupos al margen de ley, todo lo que se quiera en la democracia del país para ir al Congreso y todo lo demás, recordemos nada más lo que fue la participación del M-19 cuando se desmovilizaron y demás, que entraron al Congreso. ¿Quiénes verdaderamente han hecho la oposición en el Congreso y quiénes son los que permanentemente cantan que en el país hay una problemática de corruptela y de corrupción al interior, no solamente del Congreso, sino de muchas de las entidades del Estado que desafortunadamente, como usted lo dice, toquen nada más el tema de la salud para que usted vea lo que ha sido esto, el mismo tema de las fuerzas militares? Entonces, claro, es que la verdadera participación democrática implica que haya en la balanza la contrafuerza que equilibre, que mientras que unos están dentro del Estado deberán existir otros vigilándolos. El día que logremos esa proporción, pues lograremos por lo menos que en el Congreso de la República se esté denunciando abiertamente. Pero es que hoy, José Alberto, uno se queda impávido cuando la función de un presidente de la República o de un gobernador o de un alcalde no es gobernar, sino armar una coalición en el Consejo con concejales, diputados o senadores o representantes para que le aprueben lo que él quiere, lo que él necesita para hacer lo que le da la gana, como si el país colombiano fuera una finca en la que se mete y se saca ganado, en la que se pone y se quita mayordomo. No. Esa postura que tenía Álvaro Uribe cuando dijo hay que elegir a Santos y creyó que era una amanuense y que era simplemente una marioneta de él para tratar de sacar adelante lo que a él necesitaba que se le sacara, que era mantener ocultos los despropósitos de su gobierno, los falsos positivos, que son delitos de lesa humanidad, mantener oculto la corruptela que se dio en el interior del gobierno, las concepciones absurdas que se firmaron como la de Buenaventura por 50 años, pues que pareciese que le hubieran entregado una carretera a unos particulares, el tema de los residuos sólidos para destacar apenas unos cuantos que sirvan de muestra como botones a la camisa. Eso necesariamente requiere, y yo comparto, que allí no nos quedemos, y a mí me parece que no nos podemos los colombianos dejar despistar de este proceso cuando dicen no se le puede dar participación a esos delincuentes en el Congreso. Pues hombre, al Congreso hay que llevar gente que tenga los calzones y tenga la vergüenza, si se quiere, para no decir el perrenque, de ir a cuestionar a aquellos corruptos. Mire, hoy no tenemos órganos de fiscalización porque pareciese que se convierten en amanuenses del gobierno. Claro. No vigilan. Unos órganos de fiscalización y de control que pareciese son incendiarios del gobierno de turno. Y agréguele a eso que la discusión de las leyes pasa por una especie de sedazo en el que el conocimiento es de quien la presenta. Y uno se pregunta, bueno, ¿y estos congresistas nuestros que no digieren siquiera el estudio de una ley, que pareciese que no se enteraran de qué es lo que están aprobando, puede llegar un país de estos a algún sitio de buena llegada? Yo lo veo muy difícil, con todo el respeto de quienes nos observan. Por eso yo sí creo que no podemos quedarnos y embolatarnos los colombianos en esos sofismas de distracción. Ah, es que estos tipos mataron, ah, es que estos tipos incendiaron, ah, es que estos tipos violaron, etcétera. Eso es lo que produce la guerra en esta y en cualquiera de las guerras que haya habido en el mundo. Haga historia usted nada más lo que fue la Segunda Guerra Mundial con el holocausto de los judíos. Es que no se puede decir que porque son judíos son menos buenos que los alemanes o cualquier europeo distinto a ellos. En Colombia no podemos decir que es que son menos buenos los hijos de esos campesinos que se metieron en la guerrilla obligados porque no tenían nada que hacer o porque llegaron allá, que el soldado que también se muere en el conflicto armado, porque ese también es el hijo del campesino, es el hijo de la gente que tiene o el que no tiene, es la gente que pone el pecho.
Eso es lo que tenemos que acabar para que la economía fluya, para que tengamos un país con mejor oportunidad, un país con calidad de vida. Yo creo que este gobierno, y a mí me parece que ha sido atrevido en eso, cuando ha puesto a consideración del Congreso en dos proyectos de ley la reforma a la salud. Eso es uno de los elementos que destruye. Yo leí algunos comentarios, y no sé a ustedes si eso pues realmente le genere alguna inquietud, pero decían que lo que más anhela un ser humano, antes que cualquier cosa, es tener salud. Tener salud, claro. Si usted tiene salud, es capaz de iniciar cualquier proceso en la vida. Si uno está enfermo, desafortunadamente no tiene nada que hacer. Y el mejor ejemplo es el de Ardila Lule o el de estos señores que tienen cantidades de plata, pero están en una silla de ruedas. No, eso sí es verdad. Y precisamente, a propósito de eso, eso es construcción de paz. Eso es construcción de paz, compañero. Y mire, realmente cuando se trabaja de esa manera, mire, sería un gol del presidente Juan Manuel Santos si por lo menos se hablara con el presidente del Congreso, se mirara con algunos amigos en el Congreso de la República, porque allí está ganando buen tiempo, buen margen de para los diálogos de paz en este sentido, porque ellos le dirían a la Comisión del Gobierno colombiano en La Habana, Cuba, le dirían, vea, estamos tanto trabajando y estamos tan interesados en este proceso de paz, de que mire la reforma de salud, qué es lo que está pasando. Y ahí sería un adelanto interesante, y ahí el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se ganaría un hit de extrabases, hablando en términos futbolísticos, en este sentido, para buscar este tema de los diálogos de paz. Yo sigo insistiendo y públicamente invito a los dirigentes de los estudiantes, primero a que vengan a este programa, y segundo a que comiencen a movilizar el país. Creo que los estudiantes tienen mucho que decir ahora en este momento histórico de Colombia, porque ya lo probaron que son capaces si lo hacen por la vía propositiva. Y me parece que están sonando campanas de participación y de liderazgo por parte de los estudiantes, que necesitamos escucharlas, porque reconozcámoslo, doctor Tascón, los dirigentes que hemos estado desde el sector privado, desde el sector social o desde el sector público, en los últimos 20 o 30 años, ejerciendo nuestras funciones en el país, pues hombre, no hemos logrado dar los saltos de garrocha, los saltos hacia adelante que el país necesita. Pues entonces démosle oportunidad a los jóvenes para que vengan con nuevas ideas y lideren procesos de cambio. Yo creo que a este país le necesitamos, con respeto lo digo, menos Roy Barreras, menos Alejandro Ordóñez, menos Juan Manuel Scorsos y demás políticos muy prestantes, muy importantes, muy escoltados, y más gente entrando al baile de la participación política democrática. Regálenme un segundo, señor director, porque tenemos un televidente que quiere opinar al respecto sobre el tema que estamos llevando a cabo. Buenos días al televidente, su nombre y de qué parte de la ciudad nos llama. Ana María, te escuchamos. Sí, gracias. Es para decirle al panelista que tiene la razón, pero que nuestras víctimas tampoco pueden quedar invisibles, porque estaríamos también abocados a todas las demandas que se nos vienen de las cortes internacionales. Y tenemos acuerdos. Y también las víctimas son puestas, nos las hemos puesto del pueblo, porque para no ir más lejos, mire el señor Iván Cepeda. Él está en el poder, pero tratando de hacer justicia por su papá. Entonces las víctimas de nosotros también cuentan. Así como el gobierno también tiene responsabilidad, que ellos también se responsabilicen. Porque cuando le colocan un cilindro bomba en un pueblo, no lo ponen a los ricos, lo ponen a los pobres. Y nosotros como pueblo no los enviamos allá, ellos que nos hagan todo lo que nos han hecho. Gracias. A usted, señora Ana María, muy bien. El tema de la participación, nosotros somos, digamos, en este orden de ideas, hay que mirar también que la familia, el jefe de hogar, la señora, los hijos, participen también en estos diálogos de paz. Nuestro director está haciendo un llamado a las universidades públicas, está haciendo un llamado a los jóvenes. Y yo también puedo decir que ustedes, líderes cívicos, también participen en estas reuniones, en estos seminarios, en estos sitios abiertos, a decirle a la comunidad lo que realmente está pasando, la realidad de lo que está pasando, porque de allí pueden salir unos buenos puntos interesantes para el tema de los diálogos de paz y poder aportar
como ciudadano común y corriente, como estudiante, como líder cívico, de participar en esto. Perdón, doctor Tascón, porque entre otras cosas lo peor que le podría pasar a Colombia es que se firme un proceso de negociación de paz y termine Iván Márquez, Timochenko, Santrich y todos ellos en el Congreso de la República aprendiendo las malas mañas y olvidándose del discurso histórico de 60 años de tragedia que vive este país. O sea, no era formación. Claro, ellos pueden terminar como la metamorfosis de Franz Kafka, mimetizándose. Yo creo, fíjese que una de las cosas que hace los miembros de la guerrilla, y nosotros creemos que es que están metidos en el monte, y que todo el tiempo se lo han pasado en el monte, no. Nadie puede desconocer que los jefes guerrilleros, entre ellos Iván Márquez, es un tipo que no solamente se hizo profesional en el país, sino que siguió estudiando. Ellos salían, y salían a Rusia, salían a Cuba, salían a los países. Y sus hijos en las mejores universidades. Correcto. Pero de Europa. Claro. No, acá no, porque corren el riesgo igual de que cobren en ellos lo que ha pasado con las víctimas, como lo hablaba la señora ahora. Pero se han formado. Yo lo que considero es que esa participación que genere el equilibrio de esa balanza de la corruptela que hay en los organismos de control, o mejor, en los organismos de discusión, como es el Congreso de la República, las asambleas y los consejos, debe tener ya la entrada, no regalada, sino que hay que luchársela. Y yo comparto con usted, José Alberto, cuando usted le hace el llamado a los jóvenes y decías, hombre, se van a reunir en el Consejo de la Ciudad jóvenes de las universidades, ojalá todos los días los jóvenes nos mostraran que tienen vocación de poder. Y van a encontrar apoyo después. Claro, porque es que hoy la sociedad está hastiada. José Alberto, aquí lo venimos repitiendo porque nosotros terminamos en eso siempre, golpeando casi que la mesa para decirle a la gente, despierten, por favor. Se vienen unas elecciones y uno no puede aceptar que se elijan unos congresistas que se han convertido, primero, en voceros de grupos económicos. Segundo, que sean voceros de sindicatos que sencillamente quieren tener de unas normas beneficios propios. Tercero, que se conviertan sencillamente en los campaneros de unos grupos económicos que no quieren sencillamente pagar impuestos, que no quieren retribuir la renta. Mire lo que pasa hoy nada más con los bancos, para hablarles de un solo ejemplo. Hace 15 años atrás tal vez, o más, la crisis financiera del país, y nos metieron el 4 por mil. Y eso era un impuesto temporal mientras salíamos y ayudábamos a los bancos a salir de la crisis, porque creíamos que sin bancos el país no podía vivir. Y le solucionamos el problema a la banca. Y se volvieron ricos. Y les pagamos sus deudas. Hoy los bancos están recibiendo más de 25 billones de pesos de utilidad, José Alberto. Utilidades que pagamos los colombianos cuando hacemos una transacción comercial en un banco, cuando tenemos una cuenta corriente o de ahorro. Y con los cuando préstamos. Metemos la tarjeta. Con los préstamos también. Y no decir de los intereses bancarios, pues, que son un buen recibo. Han redistribuido los bancos en el pueblo colombiano, o por lo menos nos devolvieron a los colombianos que pagábamos ese 4 por mil para que ellos se recuperaran algo. Pues no. Porque ya se les olvidó que estuvieron en crisis. Hoy la salud de Colombia está en crisis. Y alguien decía muy respetuosamente, un ex magistrado, José Gregorio Hernández, que él consideraba, y dentro de los comentarios que han salido en la reforma de la ley, dicen que no es justo que el gobierno, a través de la nueva entidad que va a crear, termine pagándole a los hospitales las deudas de las EPS. Y entonces le hacía yo esta pregunta: ¿y es justo que los hospitales que prestaron el servicio sean públicos y privados, pero que le prestaron el servicio a un afiliado de una EPS, termine quebrándose y termine quedando en la inopia, que el proveedor que le puso medicinas al hospital, el proveedor que le puso osteosíntesis y todas estas cosas al hospital, termine quebrado como consecuencia de unos malandrines
que se escudaron en las EPS, se robaron la plata de la salud y dejaron a los hospitales inhóspitos y expósitos prácticamente con sus propios recursos cargados en beneficiarlos a ellos y cumplir la función que ellos tenían, pues yo creo que aquí el Estado tiene la oportunidad sencillamente de coger esas EPS y desaparecerlas, porque son unos intermediarios de la salud. Por eso, doctor Tascón y amables televidentes, insistimos, hay un falso dilema. Apoyar el proceso de paz no debe significar que quienes lo apoyamos estamos apoyando a las FARC y quienes no lo apoyan están en contra de las FARC y apoyando al gobierno. No, porque habría que reconocer que las FARC no son, en todo caso, los representantes de la voluntad y de la percepción política mayoritaria del país. Muchos colombianos, de una manera u otra, directa o indirectamente, han resultado afectados con la misma intensidad por las acciones de las FARC que por las acciones de los paramilitares. Así que no pueden los señores de las FARC pretender que el país los apoye simplemente porque son las FARC. Aquí lo que necesitamos, y en esto queremos ser insistentes, es que los colombianos y colombianas de a pie, los estudiantes, los líderes cívicos, nos organicemos y comencemos a poner nuestra voz, porque lo que hay que decirle al gobierno y a las FARC es, vean, negocien, firmen un acuerdo, paren las balas, paren las bombas, paren la confrontación militar y comencemos a hacer política. Pero nosotros los colombianos comencemos a ponerle las condiciones a ambas partes de cuáles son los cambios realmente que queremos que se tengan en cuenta. Los estudiantes pueden hacer mucho si se organizan para acabar con esa vagabundería de que el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y todas las demás personas que representan a las IAS del país sean nombrados por congresistas que amarran acuerdos. Y claro, pues obviamente entre bomberos no se pueden pisar las mangueras mañana. Y también para acabar con la vagabundería de unos señores que se llaman magistrados de las altas cortes, que se olvidan de que son representantes del país para impartir justicia y que lo que terminan es siendo políticos con toga, porque es a eso a lo que terminan reducidos los magistrados. Vamos a ver la siguiente nota de una excandidata a la gobernación del Departamento del Valle y también del secretario de Agricultura y Pesca del Departamento del Valle, opinando precisamente este tema, los diálogos de paz y qué resultados han obtenido hasta el momento. Favorece el tema de lo que son las tierras, que ellos están pendientes de que lo primero que están mirando es la tenencia de las tierras. Ahí es muy importante lo que han ido trabajando el INCODER, la restitución de las tierras, la ley de víctimas, porque si no hay tierras, la gente ¿dónde va a sembrar? O todos los potenciales que les vamos a dar, que son semilla, riego, pero si no hay tierra, ¿en dónde? Entonces es un tema importante. Un tema también importante que ellos están diciendo es, no estamos peleando las tierras que están siendo productivas, que es el miedo de los grandes, que los grandes, las cañas, entonces la gente es que no van a quitar el cultivo de caña o de ganadería, no. Lo que se está tirando a pensar allí es decir, es las que están siendo subutilizadas, las que no están haciendo, hay muchos terrenos abandonados. Allí entra el tema de estupefacientes. Todos esos terrenos se pueden poner hacia los jóvenes, hacia la mujer rural, es un tema muy fundamental. ¿Qué se le puede conceder y qué no se le puede conceder a la guerrilla? Lo que pasa yo en el tema agrícola, yo creo que hay que hacer una reforma agraria. Eso es fundamental, una reforma agraria desde la base. Lo que uno es lo que yo diría, más que empoderarlos, a ellos empoderar a la comunidad, empoderar a la comunidad que presente proyectos, a que se interese frente al tema agrícola, frente al tema de estudios, que la gente no está estudiando esos temas para que vuelvan, salgan del campo a la ciudad y de la ciudad vuelvan al campo. Es eso lo que yo creo, empoderar a la comunidad más que empoderar al tema de la guerrilla como tal, que es lo que están pidiendo ellos, ¿no? Ser solamente ellos la cabeza visible. Es ahí donde yo iría. El tema de seguridad y máxime que es los procesos de paz son temas del gobierno nacional. En eso he sido sumamente preocupada, me preocupo en el sentido de ser una facilitadora, apoyar. Cuando fui alcaldesa también me cuidé, eso es de presidente, con su grupo asesor. Los alcaldes, los funcionarios de la gobernación, lo que debemos ser facilitadores y apoyo a toda esa
política de consecución de la paz. Como colombiana, su consejo. Como colombiana, todos queremos la paz, pero ante todo, no perder la seguridad que teníamos de que no nos daba miedo de ir al campo. Apoyamos al señor presidente, decirle que siga nuestra policía, nuestro ejército, que la ciudad denuncie la delincuencia, denuncie los atropellos y apoyar ante todo. En el caso del sector privado y sector público, generación de ingresos, porque se ve la situación un poco apretada y yo creo que lo que nos conduce más a la guerra es el hambre. Mire, yo creo que estos mensajes que nos han enviado estos servidores públicos, sí, muy buenos, y a eso le estamos apuntando, pero yo no me voy a dejar sacar del tema que José Alberto ha planteado. El tema de la corruptela no arranca solamente en el funcionario de último nivel. Esto también llega a las altas esferas del gobierno y pasa por las corporaciones públicas. Y dentro de esas corporaciones, pues están también las cortes del país. Las cortes han propiciado con sus fallos que unas veces son a favor, otras veces son en contra. Y uno no entiende que pareciese, dependiendo del calor que exista en la corte, se producen los fallos de esas cortes. Y yo sí creo que tiene que reformarse la Constitución en materia, por ejemplo, de lo que debe ser la escogencia del Contralor, del Procurador, del Fiscal General de la Nación, donde esas cortes no participen, porque es que allí cuoctan ellas. Y claro que estamos viendo cómo en la Procuraduría aparecen la esposa, los hermanos, los sobrinos, los familiares de ese magistrado que votó en la terna para que estuviese un representante de ellos. Entonces yo sí creo que estas cosas también hay que tocarlas desde arriba. Debe haber mucha generosidad por cuenta de esos magistrados, por Dios, que son los que es el mayor exponente de la justicia, pero que lamentablemente hay fallos que dan vergüenza, y sobre todo cuando encontramos que las posturas de una corte son diferentes a la de otra, son diferentes a los mismos abogados, porque fíjese usted nada más con los casos de tutela, cómo una corte falla de una manera y cómo a veces el Consejo de Estado falla de otra. Entonces pareciese que el derecho en Colombia se interpretara de acuerdo a las conveniencias de los voceros de determinada corte, o de lo mejor, de los intereses de los voceros de esas cortes. Y allí yo creo que también hay halos de corrupción que merece la pena que el ciudadano del común y corriente lo entienda. Es que nosotros a veces, José Alberto, y por eso retomo su tema, porque nos dejamos como despistar, como con cantos de sirena, como con la campanilla que nos toca y nos vamos yendo por otro lado. Y entonces en el tema de la paz que estamos hablando hoy, nos comienzan a hablar, es que esos tipos quieren llegar al Congreso, es que esos tipos quieren que no los metan a la cárcel, es que esto y todo lo demás. Y entonces uno comienza a sopesar, ¿qué es más dañino? ¿Los muertos que produjo un cilindro bomba de esos, que son dos o tres, o los muertos que produce la corrupción de la salud? Claro. El paseo millonario, la mala atención en los hospitales, la desatención a nuestros viejos, la desatención a nuestros muchachos. ¿Qué es más malo? Ahora yo pregunto, ¿qué es más malo? Que un congresista o el presidente del Congreso, que es médico, profesional del área de la salud, proponga de que se acaben las tutelas para que yo acceda al tema de la medicina prepagada y que las altas cortes permitan eso. Porque, ¿qué más malo? Claro, porque es que él es interesado en eso, porque él es dueño también de una EPS, es dueño de una IPS y pertenece al sistema de la salud, porque es congresista exactamente como médico, que no ejerce como médico en el Congreso, sino que va a defender intereses personales económicos. El tiempo está acabándose en este programa. Nosotros insistimos y no nos cansaremos de insistir. Este espacio es un espacio de opinión democrática y este espacio únicamente se debe a la buena fe de usted, amable televidente, que cuando se pone frente al televisor para escucharnos y vernos, usted nos está dando un voto de confianza en que seamos honrados en los planteamientos que hagamos, no importa si está o no de acuerdo con nuestros
puntos de vista y si estamos o no de acuerdo con sus puntos de vista. Pero lo que sí le garantizamos es que aquí obramos con honradez periodística. Lo único que nos interesa es que el colombiano y la colombiana de a pie, no los encumbrados, los comunes y corrientes, tengan elementos de juicio para valorar de mejor manera los grandes temas que afectan la vida nacional, regional y local. Y en este caso de la negociación del conflicto de paz, no nos dejemos perder por las peleas tontas de expresidentes con el actual gobierno, porque es como si se hiciera orquestada para poner a todo el país a hablar de los trinos del señor Uribe y de las palabras destempladas del señor Pastrana, y dejamos de discutir el fondo por quedarnos en la forma, en las malas o buenas maneras. Aquí el tema es que las FARC no nos representan, pero hay que sentarse a negociar con ellos. Y invitamos a los estudiantes y a los líderes cívicos a que ellos comiencen a generar presión y movilización política en el país para que les digamos a los señores de las FARC, le digamos al Congreso y le digamos al gobierno que se sienten a negociar, que firmen un proceso de paz, pero que una vez firmado el proceso de paz, le comencemos a meter reformas estructurales al manejo de la cosa pública en Colombia. Como decía el doctor Tascón, hagamos una reforma a la salud que sea consistente con los derechos fundamentales de la salud de los colombianos. Hagamos una reforma a la constitución política, inclusive para acabar con la vagabundería de la elección de procuradores, contralores y fiscales y magistrados, donde unos y otros simplemente se compran y se venden y se canjean votos y favores para que al final de cuentas nadie controle a nadie. Este país lo que necesita es independencia de poderes públicos, y usted y nosotros tenemos la obligación de defender nuestro futuro común. Buenos días.